Buenas noches, tardes, pues son las 7 de la tarde. Vengo ahora sí a ver si me llevo las calaveras y las veladoras para ponerme a hacer el altar. Y ya se me hace que ya debo de poner, bueno, de tener las cosas. Vamos a ver qué vemos. Miren, está bien oscuro. Pienso que son las 7 de la tarde. Hoy domingo. Pero pues vamos a ver. Pues ya llegué, miren, amigos, amigas, lo que compré es todo para poner yo mi altar de muerto. Y esto fue lo que yo conseguí en Walmart. Miren, todo fue a 20 pesos, ¿eh? Todo. Miren, qué cosa tan hermosa. Perdón. Este par de catalingas, de calaveritas para Halloween, pero pues yo los pongo para el Día de Muertos. Están en 20 pesos. Me traje estas también. Esto me parece que va a ser así como... esto va a ser así como... así se va a formar la cara. Y esto que viene siendo así. Ya mañana lo que lo destape, pues ya veré cómo queda. Permítame un segundo, sí. Bueno, les digo, esto también me costó 20 pesos. Es una calaverita, una muerte. Una calaverita, no sé cómo le llamen, pues sí, ¿verdad? Es una así. Y me gustó mucho para... pues todo me gusta mucho, ¿verdad? Está muy bonito. También me costó 20 pesos. Miren, estas que son de azúcar... generalmente vale, cada una vale 15 pesos, de 15 a 20 pesos cada calaverita. Pero yo aquí, pues miren, me salió más económico porque trae 2, 4, 6, son 8. Y estaba en 75, esto fue lo que salió caro, en 75 pesos este paquete con 8 calaveritas de dulce, de azúcar. Qué bonitas, ¿verdad? Bueno, también traje esto. Y luego me compré un paquete de servilletas con eso, es así decorado, en 20 pesos también. Ahora aquí saqué una, miren, así vienen las servilletas. Yo pensé que iban a venir algo así, dije, bueno, pues algo así lo cuelgo, pero no, yo lo voy a tener que hacer con papel picado, con papel de ese de China. Lo voy a tener que hacer yo para hacer esto precisamente y colgarlo en el altar de muertos. También me vine comprando esta preciosidad, miren, es un plato botanero, pero pues a mí me gustó para ponerlo así como un cuadro, así, de fondo, y luego junto con sus veladoras, ¿verdad? Así va a quedar. Me encantó esta Santa Muerte. Me gustó mucho. Esta también está en 20 pesos. Ay, perdón. Se me pegó acá. También me compré pues las dos veladoras. Ya no había nada. Miren, de verdad, todo se acabó. ¿Se acuerdan el vaso de calaverita que traje la vez pasada? De 20 pesos también, una veladora. No había nada, nada de lo que había. Las charolas de lámina que vimos. Pues ya les pasé el blog, ¿verdad? Pues por si gustan, por pasar a verlo. Pues ahí está todo lo que vimos la vez pasada. Pues ahora no había más que nada de lo que yo buscaba. Porque se abarcó todo lo de Navidad. O sea, ya quitaron lo de Halloween y quedaba muy poco. Nada más esto quedaba así. Pocas cosas de muertos, porque todo está lleno ya de pino, de esferas, de todo lo de Navidad. Bueno, pues de estas las tuve que traer sencillas. Estas están en 16 pesos cada una. Y pues estas son las que me traje. Estas dos. Y esta. Me encanta. Me fascina. Bueno, pues esa fue mi compra de ahora. En esto vine pagando 2, 4, 6. ¿Cuánto vine pagando? 80. 80. Y luego pónganse que 20, 20, 40. 8, 120. Y 75.
Pues vine pagando como 190 y 200 pesos, fueron más o menos aproximadamente en todo, porque 120 y 75 serían lo que yo vine gastando en esta compra, que fue todo de a 20, todo está en 20 pesos, todo esto porque pues ya quieren que salga, estaban más caros, pero ahorita estaban, los agarramos en oferta, y también traía, ¿saben qué traía? También traía el espantapájaros que se pone afuera, el de paja, que me encantó la vez pasada, estaban en 270 y ahorita están en 99 pesos, amigos, en Walmart, así de baratos, ponen todo rebajado. No me lo traje porque dije, no, me llevo esa de 75 o me llevo el espantapájaros de 99, pues dije, no, mejor esto. Pero ahorita que llegué y le dije a mi hijo, dijo, no, voy y te lo compro. Y se acaba de arrancar, pero así se fue rápido. Era el último que quedaba, le dije, lo dejamos así más para allá. Ya le dije dónde lo habíamos acomodado y se fue él a traerme el espantapájaros. Ahorita si me lo trae, pues se lo voy a mostrar también por aquí, pero él ya, eso es parte de lo que él ya trajo aparte. Bueno, pues espero que te haya gustado esto que te lleve este domingo, y pues yo voy a empezar a hacer mi altar de muertos en la semana. Luego les llevaré paso a paso cómo voy a hacerlo y cómo va a estar. Voy a hacerles el papel picado. Ya ven cómo se pone uno sobre otro de colores. Y luego ya les hago la figura que tú quieras, lo cortas. Y si quieres saber cómo lo terminamos, pues ya sabes. Atento al siguiente blog. En el siguiente blog te voy a decir cómo hacer el papel picado para que arregles tu altar de muertos. Bueno, pues eso es todo por ahora. Entonces, pues ya sabes que, ya sabes como siempre, pues que si te gustó, pues regálame un like. Comenta y comparte. Suscríbete, por favor, suscríbete. Y pues bueno, nos estamos viendo para el siguiente vlog.